Buenos días, mis amigos, muy buenos días. Ya amaneció. Nos quedamos a dormir aquí en la playa para iniciar a gusto, descansados. Hemos estado correteando este día desde hace buen rato. Que todas las condiciones estén, viento, marea, temporada. Vean la luna. Está llena completamente. Así que mi gente, estamos en el Pacífico una vez más. Venimos por un robalo. No nos iremos sin él. Ese robalo está cantadísimo. Yo se los afirmo que sacamos robalo hoy. Es un 99% de probabilidades en base a lo que les acabo de comentar. Todo está alineado, mi gente. Vean este Morty. Arma secreta. Arma secreta. Vean, roncacho de buen tamaño. Para esta especie es buen tamaño. Buen roncacho. Pero venimos por robalo y curvina. Vamos a regresarlo. Para no salarnos. Amigos, hice un mal lance y atoré el Morty en una trampa para langostas que está allá. Y ahí se atoró. Chingado, ya era el único que traía ese color. Ni modo, vamos a usar el matrero. Vamos a usar el matrerón. Vamos a usar un matrerito. Le vamos a meter un charqui. Tengo ganas de calar un nuevo charqui que es tricolor, verde, naranja y azul. Vamos a trabajar el charqui despacito. Acabo que aquí no hay piedra, no hay piedra alta. Bien. Y así el charqui no funciona, vamos a usar este matrerito dorado. Y si el matrerito no funcionara, pues a ver qué le ponemos. Ahí prendimos con el charqui. Está bueno, parece curvina. Lo agarró arriba. Dale despacito a ver qué es. Es un animalito. Quiere pelea. Ya sintió la orilla, ya sintió la orilla.
Vean nomás. Un bacocón. Qué buen bacoco con el Sharky. Vean el nuevo color. Bacoco ya de kilo y medio pasadito. Casi dos. Un bacoco para el caldo. Este bacoco lo podemos donar a un amigo que le encanta el caldo de bacoco. Vean, lo pueden, este lo puedes asar también. Es como un pargo. Es similar al pargo. No jaló como bacoco, la verdad. Jaló como curvina. Este bacoco andaba a un lado de la trampa de langosta. Anda merodeando ahí viendo qué comer. Cambiamos al matrero. Matrerito dorado. Vamos a trabajarlo por el fondo. Hay un poco de piedra, pero sí lo va a librar. Trae asistido en la cola y arriba también le puse unos chiquillos a ver qué onda. A ver cómo trabaja. Estamos dejando caer. Matrero no falla, ahorita vamos a sacar algo. Ahí prendimos en el matrero, pero parece algo chicuelón. Probablemente uno de esas madres de roncachito. Una curvina tal vez. A lo mejor viene robado. Muy probable. Puro peso muerto. Y viene robado. Falta ver qué es. Un roncacho robado. Tiene el pescuezo. Aunque es un roncacho ya de muy buen tamaño, viene robado. Vean. Tenemos otro, creo que es otro roncacho. Es el problema de dejar caer a fondo, hay muchas de esas madres. Quitan un poco el tiempo. Otro igual y robado. Si ya vinieran de la boca sería más rápido sacarlo, pero se roban. Está vibrando mucho. Muy grandes los roncachos de aquí, bastante grandes. Yo creo que si ya son adultos, ya la talla más grande que hay, ya son animales de 700 gramos, un kilo. Si te calmas te ayudo.
Sí, este ya anda por los 800 gramos. Y son buenos para comer, pero bueno. Venimos por algo más. Venimos por otras cosas. Bichito. Estos andan jalando aquí en lo seco. Un bobo. Un bobo barbudo. Un tiburoncín. Vean. Esto le llaman bobos barbudos. O bobos. Yo les digo tiburoncín. Hoy prendimos algo muy bueno. Con el charqui. Me hace que es un robalo. Nos movimos de allá de las piedras, no estaba jalando nada. Ahí prendimos algo. Si es robalo o curvina buena. Vamos a ver. Vamos a lograrlo. Pero una buena corrida cuando agarró. Eso. Sí. Está jalando bien. Con el charqui, quitamos el matrero, pusimos el charqui. Tercer tiro aquí y pum. El nuevo colorcito del charqui. Vamos a hacer más. Lo saque o no lo saque, ya jaló bien. Animal bueno. ¡Qué buena corrida! Otro balón. O curvina buena. Ahí se vio. Parece robalo. Vamos a darle calma. Calma, aquí no hay piedra. No hay que forzarlo. No sabemos qué tan bien agarrado viene. Ahí va la otra corrida, va la otra corrida. Está cansando. El charqui hay que trabajarlo despacito, en medio de agua, como si fuera un mino. Sí, güey. Creo que es robalo. Sí. Un robalón. Sí, sí. Lo que no quiero es que me corte la línea con la cola el güey. Este robalo ya pegó 4 corridas. Es raro porque los que ha sacado pegan 2 y se cansan. Agarró agua otra vez. Saca el gancho. Sigue jalando, güey. Sigue con huevos, güey. Sigue con mucha fuerza el cabrón.
allá la olita esta, vámonos. Oh. Oh, wey, oh, está longer, güey. Está gigante. Lo traes agarradito penitas, güey. Pinche charqui, la madre. Mira, güey. No manches, güey. Lo bueno que lo agarraste. Lo lanchero, lo lanchero, lo lanchero. Allá mi compa lanchero echándonos porra. Bueno, amigos, acabamos de sacar un robalo de unos 12, 13. Peleó muy bien, la verdad, peleó bastante bien. Este charqui ya tiene un lugar, vean, entre azul, rosa, naranja, verde. Chingonería de robalo. Apenas saca la cola en una de las hieleras grandes, de las hieleras de un metro. La hielera no le sirve la tapadera. Y empezó a aventar cosas el robalo. Aventó la tapa de la hielera. Cabrón. Ahí está, mi gente, le prometí un robalo. Bastante le terqueamos allá y no jaló nada. Allá en las piedras donde se supone que es más robalero. Y ya nos vinimos aquí al mar. Aquí en la pura arena, en la playa. Y jaló. Uf, muy bueno. Muy, muy grande. Tenemos otro en el charqui también. Está chicolón, pero no sé qué es. A lo mejor es curvinilla. Tenemos otro con el charqui. A ver qué es. Está más chicolón. ¿Curvina o qué será? O un roncash. Una chopa, un bacocón, güey. Sí. Ah, otro bacocón, vean. Ya está más grande. Buen bacoco. Por toda la orilla, en cada piedra hay trampa de langosta. Y estos andan ahí merodeando la trampa. Muy buen bacoco, ya de 2 kilos. Muy bueno. Otro más para el caldo. Para regalar. Pasó una tragedia, amigos. Vean. Hay mucha trampa de langosta. Se me atoró el charqui y tuve que reventar. Se atora con los cabos que están en las trampas. Y pues esos no se ven. Así que perdimos el charqui matón. Vamos a poner otro charqui de los colores clásicos. A ver qué rollo. Aprovecho para decirles qué equipo estoy usando. Es un carretito Fuego 5000 de última generación. Línea G-Brake Grand de Daiwa, la original. 20 libras. Y una caña Noevi Legend 6. Muy buenas cañas, las recomiendo. La verdad, es una caña que vale $100 y es muy buena. Yo he sacado de todo, pargo, de todo con ella. Tiene muy, muy buen lejos. La recomiendo ampliamente. Esta está lanzando, pues, prácticamente de 1 a 4 onzas. Yo ya le metí 100 gramos, los aguantó. La puse a prueba, la sometí, lo aguantó. Por eso me quedé con ella. Me da confianza de que si hay algún error al momento de lanzar o si se me regresa el señuelo, no se me va a reventar la caña. La recomiendo ampliamente. Cañita de $100. De venta en Kraken Lures.
Bueno, amigos, ya trajimos aquí al monstruo. Ya me dejó mi compa banda aquí en la tienda. Tengo que irme a bañar y todo, pero bueno, como no me llevé hielera y andaba en carro ajeno, pues aquí quedó el monstruo. Vean nomás qué belleza animal. Está muy grande, de más de un metro. Ahora lo que vamos a hacer es pesarlo para irlo a filetear a la casa. Bueno, amigos, vamos a pesarla con esta basculita. Está en kilogramos esta basculita certificada por mí. Vamos a ver, 12 kilos, 12, 160 gramos. Está bueno. Más la deshidratada, ¿no? Porque pues, se deshidrató el cabrón. Bueno, mi gente bonita, este video llegó a su final. Ya saben, si quieren el charqui especial, mándenme un mensajito. Bendiciones, mi gente. Suscríbanse, denle like, compartan. Y nos vemos en la siguiente jornada de pesca.